al Señor. Pónganse de pie, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, ordena mi vida? Aleluya. Vamos, yo no te voy a pedir que repitas algo conmigo. Yo creo que la palabra ha sido clara y es evidente. Nunca Dios envía algo que no necesitemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Y así como Dios creó, así como Dios ordenó, Dios está ordenando nuestra iglesia. Dios te está ordenando. Dios está haciendo las cosas en su tiempo, a su tiempo. Oh, gloria al Señor. Padre del cielo, te damos gracias. Precioso Espíritu Santo, que estás aquí, Señor, que te mueves aquí, Señor, en este lugar, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Te damos las gracias por la misericordia que tú has tenido hasta hoy, oh Señor, pero renunciamos a vivir de misericordia. Queremos vivir de poder, Señor. Queremos vivir de conquista. Queremos vivir de tus promesas, Señor, y verlas hechas realidad en nuestras vidas, porque sí se puede, Señor. Sí lo vamos a lograr en el nombre de Jesús, Señor. Ahora yo te ruego que tú tomes el control. Te ruego aquello que están pidiéndote, Señora. Padre, ordéname, ayúdame, ordéname, Señora. Ayúdame a poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Pero a ti primero, Señora. Tu iglesia primero, el servicio primero, Señor. Lo tuyo primero, Señora. Y todo lo demás, oh Dios mío, tú también me ayudarás a organizarlo. Tú también me ayudarás, oh Dios. Tú también nos bendecirás, tú también nos respaldarás como madres, padres de familia, cabezas de hogares, Señora, cabezas de generaciones que dependen de tu decisión en este día. Oh, Shitalaba y Kea, Abasandere, oh Padre, aquí estamos, Señora. Renunciamos a vivir de nuestros propios deseos, de nuestros propios gustos, de nuestras propias emociones y sentimientos, Señora. Ayúdanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Este es el momento, iglesia. Este es el momento. Oh Dios, Señor, ahora como jabón de lavadores. Si hubiera alguno, Señor, que necesita renunciar, Señor, y limpiar su vida en este momento. Hoy es el día. Hoy es el día, dice el Señor. Hoy es el momento. Ahora es el momento. Oh, gloria al Señor. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, ayúdanos. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Oh, Dios, Señor, santifícame aún más. Purifícame, Señor, para poder estar en tu presencia, para poder disfrutar de las cosas, Señora. Estas cosas que estoy escuchando, Señora. Oh, Dios mío, para poder vivir en tus preceptos. Oh, Dios mío, y compartir, Señor, también a los demás que sí pueden y que sí es necesario vivir de esta manera. Dios, te damos las gracias. Yo te doy gracias porque tú estás haciendo, porque tú estás organizando, porque tú nos estás edificando, Señora. Oh Dios, te damos las gracias. Oh, gracias. Yo quiero que usted esté así con sus ojos cerrados. Gloria al Señor.